Plazo. Bueno, a ver, hoy os traigo de nuevo los test de ovulación. Voy a hacer el digital, que estos son los palitos que te vienen, que están sin usar, como podéis comprobar, porque si no ahí habría dos líneas azules. Y de formato tira. A ver, hoy estoy súper, súper contenta. No solo ya porque es viernes, descanso, relax, el fin de semana. Y bueno, este fin de semana es genial porque lo voy a pasar con mi chico y nos vamos a ir por ahí. Entonces, bueno, no solo por eso, porque ayer, así de casualidad, me fui de compras con unas amigas y bueno, pues al probarme un pantalón veía que tenía dolores bajo vientre, sí en la zona abdominal y bueno, también que me sentía húmeda. Bueno, cuando llegué a casa, así de casualidad, dije, bueno, me voy a hacer un test de ovulación para ver qué me sale. Y mi sorpresa fue que salió positivo. Positivo las dos líneas de igual intensidad, no una mayor que otra. Entonces, eso es que más o menos estoy a 48 horas de la ovulación. Entonces, esta mañana os lo quería enseñar y me voy a hacer uno de los digitales y uno de los de formato tira, que como podéis ver no está usado. Bien, pues me los voy a hacer para ver si salen lo mismo, si sale la carita sonriente y sale las dos líneas. Yo creo que aproximadamente, pues mañana, esta noche, estaré ovulando ya. El óvulo dura de 12 a 48 horas como máximo, normalmente suele durar unas 24 horas. Entonces, pues es tanto ayer como hoy como mañana es muy importante para quedarnos embarazadas. O sea, en mi caso, claro, porque es cuando más fértiles podemos ser. Ya sabéis que los espermatozoides normalmente duran 72 horas, pero pueden llegar a durar hasta 5 o 6 días, está demostrado. También depende de muchos factores. Del factor de la mujer, cómo estamos por dentro, de las temperaturas, de la mujer, si coge, se levanta, se va, se vuelve, hace ejercicio físico y todo este tipo de cosas, son factores que van a, pues, a variar cuánto puede llegar a sobrevivir el espermatozoide dentro de nuestro cuerpo. Bueno, pues para que veáis, ya os dije que es muy importante que nos compremos los test de ovulación las mujeres, pues que somos irregulares. Por ejemplo, en mi caso, yo el mes pasado, pues ovulé el día 21 del ciclo. Y este mes voy a ovular 6 días antes. Y porque me dio, pues por hacérmelo de casualidad. Porque si no, no creo que lo hubiese cogido ayer. Sí que hubiese cogido esta mañana, porque yo me hago uno todas las mañanas. Pero no me lo hubiese cogido. Es que yo no me lo esperaba tan pronto el día de mi ovulación, porque normalmente mis ciclos suelen durar alrededor de unos 40 días, no alrededor de unos 28. Entonces este mes me he sorprendido y bueno, también es para mí es súper genial que me dure el ciclo 28 días porque no se me hacen tan eternos. Porque los ciclos de 40 días es que se me hacen eternos, la verdad. Y más si estás esperando a un bebé, se te hacen eternos. Porque bueno, si no lo estás esperando, como que te da igual. Que es casi mejor que hasta que te venga en 40 días. Porque bueno, así cuanto menos veas la indeseable, mejor, ¿no? Por eso digo que es importante que las chicas con irregularidades, pues, se hagan test de ovulación. Porque, bueno, porque así captan mejor el día de la ovulación y no se les pasa. También está bien para las personas que, las chicas que son muy regulares, como de 28 días, pues que a veces se creen que van a ovular el día 14 y sin embargo se han encontrado a veces que han ovulado el día 11 de su ciclo y pues se les ha pasado de largo la ovulación. Por eso entonces yo digo que es importante. Por lo menos una vez el comprarse los test de ovulación e ir viendo cuándo vas a ovular o cuándo has ovulado. También lo puedes comprobar cuándo has ovulado con la temperatura basal,
Pero bueno, yo los recomiendo un montón, me valieron 13 euros, 60 test de ovulación por Amazon, así que son súper, súper baratitos. Bueno, me voy a realizar la prueba, ya tengo todo preparado, mi vasito de plástico, mi Clear Blue de ovulación digital y los de forma mentiras. A ver si salen lo mismo en los dos. También debo decir que esta mañana me he hecho, bueno, me he tomado la temperatura basal y está todavía bajita. Eso es signo de que todavía no he ovulado, de que el folículo no ha liberado el óvulo. Así que bueno, todavía estoy a la espera, así que hoy seguramente no ovule, ovule ya mañana. Y bueno, pues esta noche hacer los deberes con mi chico y esperemos que crucemos los dedos de que me pueda quedar embarazada. Si no, no pasa nada, no voy a perder el ánimo ni nada, pues no va a pasar absolutamente nada. Lo intentaremos el mes que viene y ya está. Pero la verdad es que hoy, ahora mismo, hoy, el día de hoy y ayer, estoy muy ilusionada, con muchas ganas, muy feliz y bueno. Estoy encantada, no hay nada más que verme que estoy súper feliz. Bueno, lo voy a hacer que si no me enrollo mucho y luego el vídeo se hace enorme y eterno y os doy el tostón. Bueno, pues hasta ahora, chica. Pues ya he hecho pipí en mi vasito. Ahora voy a pasar a hacerme los test de ovulación. Y bueno, si se me mueve un poquito la cámara es porque estoy grabando desde el iPhone, como ya sabéis, porque aquí traerla compacta es muy, muy pesada y muy. Y no me gusta mucho. Así que bueno, os lo voy a enseñar. Pues ya he hecho pipí en mi vasito. Voy a hacer primero el Clear Blue. Deberemos de sacar las flechitas hacia el mismo lado. Y bueno, ya se pone a pensar. Es que no sé si lo veis bien. Ya se pone a pensar, ¿no? Bueno, pues nada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ahora esto debería de parpadear, que es que ya lo está, pues como por así decirlo, analizando. ¿Veis que se pone a parpadear aquí? Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es, como pueda, si es que puedo de alguna manera, cerrarlo. Bueno, lo he cerrado y ahora lo voy a dejar aquí, que piense. Y ahora voy a hacer el de forma tendida. Sí, siento mucho, chicas, y os estoy mareando con la cámara un poco. Bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ahora lo voy a dejar ahí puesto. Ya ha salido la línea de control. Y como podéis ver, ya empieza a salir la otra línea, la línea de test. Así que bueno. Ahora cuando salga positivo o negativo, os lo enseño para que no se haga tan largo el vídeo, ¿vale? Venga, un besito, chicas. Pues ya estoy aquí. Bueno, pues como podéis comprobar, me ha dado positivo el test de ovulación de estos de Clear Blue. Me ha salido súper, súper prontito, más de. Pensaba que iba a tardar más. Así que genial.
con la carita sonriente. Estoy súper, 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 súper ilusionada porque como que me siento más cerca de lograr el embarazo. Pero bueno, como os he dicho antes, es el primer mes de búsqueda. Si no puede ser, tampoco me voy a desmoronar ni nada. Pero vamos, estoy súper ilusionada. Y bueno, el otro igual, no sé si se aprecia muy bien, pero las dos líneas son de igual intensidad. Lo que pasa es que sí que es verdad que pues como que la de test se aprecia un poquito menos que la de control. Pero vamos, que es positivo. Y viéndolo yo como es, pues por así decirlo, natural que por aquí se ve mucho mejor. Que no sé si se puede apreciar bien. Pero vamos, que es positivo. También debo decir que estos de formato tira suelen tardar más en darte el positivo y el negativo. Tienes que dejarlos actuar como unos 5 minutitos. Y a mí este de Clear Blue ya me ha dado positivo en un minutito o dos. Así que bueno, pero vamos, que es positivo. Bueno, chicas, a ver si enfoco bien. También os voy a enseñar ahora mi gráfica para que veáis más o menos cómo voy yendo mi día a día y todas esas cositas. Pues como la última vez que os enseñé cómo me hice los test de ovulación. Y bueno, pues espero que no se os esté haciendo muy pesado. Y bueno, que estéis igual ilusionadas que yo porque me hayan salido ya mis test de ovulación positivos y esté más cerquita de saber si puedo llegar a estar embarazada o no. Gracias a Dios, este mes se me va a hacer más cortito, por fin, porque no es lo mismo pasar un ciclo de 28 días que de 40, hacerme caso, y menos cuando vas a esperar un hijo. También yo creo que el mes pasado se me retrasó un poquito porque estaba muchísimo más nerviosa y más ansiosa porque llegase este día en el que pudiese ir firmemente y activamente a por la búsqueda de mi embarazo. Y bueno, ahora que ya pues como que estoy mucho más tranquila, con muchas más ganas y más ilusionada. Así que nada, ahora os lo voy a enseñar. Y bueno, que muchísimas gracias por acompañarme en la aventura de este proyecto tan bonito en busca de mi primer embarazo. Para mí es muy gratificante y cuando os leo, me enviáis mails o me enviáis mensajes o comentarios, me ilusiona un montón, me encanta ver, oíros, veros, escribiros, me encanta de que os impliquéis tanto conmigo en esta historia y que bueno, que si os gusta que os suscribáis y le deis a un like y que si tenéis alguna duda, pregunta o queréis proponer algo, que lo dejéis en los comentarios. Y nada, que muchísimas, muchísimas gracias, que no sé cómo agradeceros el que estéis ahí todo siempre que subo un vídeo. Un besito y ahora os enseño.